Sí, efectivamente, hasta el día 14, vamos a 3 días prácticamente de cerrar el plazo. Nuestros centros de empadronamiento han sido reforzados, tanto en el PET, en la calle Andrés Ibáñez, tenemos máquinas, en este momento van a funcionar 38 máquinas, también tenemos en el megacentro de el Ceresi y todos los puntos visibles que son las subalcaldías. Esperemos que la gente acuda y no estemos esperando el último momento, no va a haber ampliación, entonces esperamos cumplir con una meta que ya la hemos sobrepasado, ya que tenemos hasta este momento 241.919 ciudadanos que se han apersonado ya, de los cuales los cambios son 136.970 y los ciudadanos nuevos son 104.949. Eso ha colmado las expectativas y esperamos que en estos últimos días vamos a tener mayor afluencia de gente.